Y después de este repaso a todo lo que ha ocurrido en la jornada, vamos a una de nuestras secciones habituales, el informe Botello. Hoy analizando a la central, a Marta Cazalla. Muy bien, estamos en otra edición del informe Botello Féminas. En esta ocasión, y dado el partidazo que vimos el otro día en la Ciudad Deportiva, nos vamos a fijar en la fase defensiva del equipo de Antonio Contreras. Una fase defensiva en la que vamos a resaltar una jugadora en concreto, Marta Cazalla, jugadora central. Y hay que tener en cuenta que el fútbol actual necesita que los jugadores que juegan en la posición de central tengan una serie de características muy definidas, tanto en defensa como a la hora de proyectarse en ataque. Hablamos de salida de balón, hablamos de cobertura y hablamos sobre todo de la inteligencia a la hora de posicionarse en las acciones a balón parado. Entremos en profundidad en el videoanálisis para hablar de Marta Cazalla, una jugadora físicamente muy poderosa, muy alta, que además tiene esa inteligencia para posicionarse, sobre todo a la hora de parar las acometidas rivales. Jugadora que normalmente suele partir desde el perfil diestro de la defensa del conjunto verde y blanco, siempre acompañada con Mer en la izquierda, y que cuando tiene que realizar ese tackle, esa cobertura táctica también a la compañera de rigor, sabe llegar justo a tiempo. Y además el otro día contra Atlético de Madrid fue un espectáculo, no solo en el corte, sino en la agresividad, en la intensidad, en la concentración con la que iba a cada jugada en la que necesitaba el Betis su presencia física. Jugadora que en el juego aéreo es un espectáculo verla, es muy complicado sobreponer a un rival con un balón en largo si ahí está Marta Cazalla para cortarlo. Después, no solo a la hora de intentar mantener la hegemonía defensiva, sino cuando tiene que proyectarse en ataque, la analizaremos posteriormente, es un espectáculo. Pero lo hemos visto contra el Atlético de Madrid en el último encuentro de Liga, con un Betis muy trabajado defensivamente para intentar evitar las acometidas rivales, y ahora la estamos viendo contra el Tottenham este verano en el torneo Carranza, otro tipo de rival y otra manera de jugar el equipo de Antonio Contreras. Fíjense cómo en esta ocasión filtra pases al tercer hombre, fija la posición, juega en corto, juega en largo. Y por último, lo que comentamos anteriormente, ¿no?, la eficacia de esta futbolista en acciones a balón parado. Sinceramente, es verla posicionarse en este tipo de suertes y siempre es muy efectiva. Una jugadora que tiene muchísima concentración, que es una palabra básica para una jugadora central, que tiene esa inteligencia emocional a la hora de saber cuándo posicionarse según el resultado sea adverso o no. Y una futbolista que para mí personalmente me llama muchísimo la atención el liderazgo que tiene, porque nunca, nunca, nunca se sale del encuentro, siempre está concentrada al 200%. Sinceramente es una futbolista que ha aterrizado esta temporada, necesitaba su tiempo de adaptación, pero el otro día contra Atlético Madrid rozó el sobresaliente como todo el conjunto. Así que es una suerte contar con Marta Cazalla en el Real Betis Féminas.